Pobrecita. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Carolina. Carolina, ¿dónde vienes? Vengo de Toledo. ¿Cuántos años tienes, Carolina? ¿Cuántos años tienes? Tengo 18. Madre mía. 18 años, una niña. Hay que tener mucho valor. Gracias. Para subirte ahí, muchísima decisión. Has cantado algo muy, muy complicado, pero sobre todo lo difícil es cuando va avanzando, supongo, el tiempo. Yo no sé si sería capaz de hacer eso. Y quizás eso te ha traicionado un poco, ¿no? Como llamarnos de esa manera, ¿no? Yo creo que a lo mejor tú, en un foro más pequeñito, hubieras estado más tranquila. Pero bueno, tienes 18 años y tienes esa voz. Vamos, no hay nada de lo que preocuparse. Es maravilloso lo que has hecho y tiene un valor tremendo, así que lo harás tú sola. Gracias. Yo solo quiero para añadir, a mí la canción me pareció una gran elección porque tú tienes muchísima potencia y tienes un color de voz impresionante. Yo te diría, gracias. Sigue trabajando en el control. Sí. Porque cuando te descontrolas un poco, te desafinas un poco. Pero tienes algo muy especial y algo que sin duda tienes que seguir trabajando, que es ese color de voz redondo, rico para escuchar. Te felicito y sigue, gracias, sigue estudiando y preparándote. Sí. Felicidades. Sí, sí. Bueno, Carolina, no es un no. Es un no por ahora, Carolina. Un beso muy grande a Toledo. Sinceramente, tienes mucha valentía. Todo España te ha visto. Por favor, no te derrotes, insiste. Y la próxima vez, porque yo sé que va a haber otra próxima vez, quiero que estudies esta canción como nada, para que la próxima vez lo hagas con mucha potencia, de verdad. Un beso muy grande, Carolina. Gracias. Te quiero. Para ti. Gracias por venir. Y te veo próximamente, ¿vale? No te haga tan grande. De verdad que has estado súper bien, ¿eh? Te prometo, de verdad. Un placer. Sigue estudiando. Te vamos a ver aquí el próximo año, ¿eh? Sí, disfruta. Seguiré luchando. Claro, arriba. La frente en alto, tía.